mi querido Joseph. Se está poniendo picante acá. Que vengan a la cancha. Sí, a ver. Qué picante que se está poniendo. Sí, a ver, a ver. Que vengan a la cancha Tom no versus Rife. ¡Oh! Ruido para esta batalla, hermano. A ver, a ver, a ver. 30 y de vuelta. Arranca él. A ver acá, un número del 1 al 8, que no sé, a ver, un número del 1 al 8, el 2, el 2, el 2, el 2. La temática, para la ida. Champions League. Bro. A volumen. No, dale, esto tiene que explotar, hermano, esto tiene que explotar, vamos de nuevo, una vez más, vamos. Dale. Toda la gente con la mano levantada, guacho, dale, ahí está. Escuchen, dale, que explota, Un cachito así, por favor. Allá arriba, sí, ahí está, un ratito. Que no se te acalambre, pero... ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Dale, mirá lo que es esto! Viste que es otra cosa. ¡Allá está muerto! ¡Dale, dale! ¡En 3, 2, 1! ¡Tom! Ah, qué triste tener que ganarte y sin dar el triple. Entre así ni me viste, ¿vos qué dijiste? La Champions me la chupa como Twitter. Yo sé que Newell le puede ganar al Inter. O al menos en mis libros es así. Hermano, juego tiki-taka y no me ves ni ahí. Así te lo digo, siempre de piola. Cerrá la cola, que yo me llevo la linda y vos la orejona. Así te lo suelto, hermano, así lo suelto. Estos raperos idiota no tienen cuidado con lo que sale de su boca. Que me la chupe la Champions, quiero ganar la Recopa. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Rife! ¡Rife! ¡Dale! 3, 2, 1. Hermano, te faltan más cromosomas. Se ve que vos y yo no hablamos el mismo idioma. Todos saben quién es Rife y si rapea a esta persona, la gente se vuelve más orejona. Ese es el flash que dijiste, aunque no crea. Esta es mi habilidad, la cual en rap te malea. Vos pensás que sos champion, champion no sos, aunque no creas. Tus jugadas son bonitas, pero tu casaca fea. Última. Piensa que a mí me cambia, este tipo no está dentro de mi área. Mi pasión es tan sabia que es como Argentina y Nápoles, de Argentina a Italia. Tiempo. Quedan tres números. El 5, el 6 y el 8. Listo. Ya dijo el 5 acá el J. El J dijo 5, ya está. Perdón. El J, es el J. ¿Quién dijo el 8? ¿Habían dicho? Sí. 5. Uy, escuchá. 5. Cinco. Músicos argentinos. Ahí va. El J. Músicos argentinos. Músicos argentinos. Dale, dale. Shit. Miren que este explota. Este beat explota. Yo les aviso ahora. Este beat está re piola. Así que agiten un poco. Rime. Yo a vos te bato la posta. No me mires, corte idiota. Que ahora yo no soy tu compa, solo estoy para pegarle al compás. Hermano, vas a perder contra Rife, te queda un bife, no queda otra. Tranqui, hacete una Charlie para bajar la bronca. Después de perder, guachín, vos te pensás que estas son buenas. Lírica las que soltás haciéndome gestito. ¿Qué haces, gestito? Cualquiera. Yo voy al estudio y hasta haciendo un trap es música ligera. Rancho con gente que es como Spinetta, lo que tus pusicas quisieran. Cualquiera. Idiota, no vas a llegar en un beat de trap diciendo fluye, entonces no la cota. Idiota, ¿cómo? Te portás como un cara rota. Vine tomándome las pastillas del abuelo, así que no rompa las pelotas. ¡Cambio! ¡Buah! Dale, qué ironía que quieras hablarme a mí de músicos y artistas, siendo que lo único que haces en tu vida es tirar freestyle. Vos sos todo lo que los eventos no necesitan. Entrás al estudio y decís, ¿en qué tele me salen las palabritas? Idiota, improvisá, hace free. Estás quedando como un mogólico. Si agarro el micrófono, más de un rapero tiene que ir para el psicólogo. Ya estoy podrido de tu monólogo. Yo tan Spinetta, vos tan Lali Espósito. ¡Última! Nunca tu vida va a sonar así. Hermano, estos raperos están en CD. Desde los 90 que yo son así. ¿Vos de música me vas a hablar a mí?
Nunca en tu vida vas a poder hablarme de eso. Si lo único que hiciste fue saltar de la ronda para ganarte un par de pesos. Bien. Tres, dos, uno. Tenemos una réplica. Una réplica. Bueno, 4x4, tres entradas. Definitiva. Acá, eso es muy rapper real. Claro. Dos, uno. Pará, ni siquiera me dejaron tomar el agua tranquilo. No, pará. Quiero que arranques piola. ¿Sí? Quiero que arranques bien. Dale. Muy bien. Dale. Así no puede arrancar. Muy bien. Nadie. Dale. Perdón, era del otro lado. ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Tomen agua, recuerden! ¡Tomen agua! Se lo damos en 3, 2, 1. Parece que yo se quiere que sea como vos y que arranque gritando. Yo había arrancado piola, vos me cortaste el mango. Tenía un racote para decir y ahora tuve que improvisarlo. ¡Ay, pobrecito! No lo dejan arrancar al Thompson. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Lo que es rap un negro, guacho, tonto? Yo soy deportista y mira con cara de otro. Vos querés ser artista porque se lo dijeron a otro. Sí, le enseño a Joseph, te enseño a vos, porque yo enseño de rap, no me importa el color. Yo tengo la razón y no le digas negro porque mi compa es marrón. Ay, vos enseñás rap y es marrón porque sos de barrio. Vos sabés de rap y en serio te sentís un warrior. Entonces, ¿por qué no pones esos valores en el escenario? ¿Sabés de rap? Tu tez blanca me dice lo contrario. ¿Qué vos te pensás que porque soy blanco no puedo rapear? Vos sos más negro y te estoy paliciando igual. Fíjate en el color de tu ojo después de la que te acabo de acotar. ¡Última! ¿Te vas a acotar? Los negros no somos menos. Ese es el tema racista para entrar en el terreno. Yo solo le pego a la pista porque sé que rapeo bueno. Si querés conocer la voz oscuro, pasate por Moreno. ¡Yeah! Bueno. Pará. Hay un ruido para mi compa el Joseph, ¿o no? ¿Sí o no? Ah, ahí está. Eso está. Okay. De eso estoy hablando. Jurado. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasó!